Dr. Chen's alternative energy healing technique. Esta es una técnica alternativa para la salud a través de la energía. I would like to introduce rubbing your ears. Vamos a presentar el ejercicio de sobarse las orejas. Our ears looks like a baby's curly in mother's womb, the shape. La figura de la oreja parece como el baby en la, con la madre en el estómago. El estómago y por eso está curva acá. This part is the head. Esta parte la base de la oreja equivale a la cabeza. And in the upper, la parte it's like a curly the body. La parte de arriba equivale al cuerpo que está curvo. So there are many acupuncture points that reflect to our whole body. En la oreja hay muchos puntos importantes que reflejan todo el cuerpo. So it's very good that you can rubbing your ears. Doesn't matter what the sequence, just rubbing very hard. Lo más importante es que usted sobe sus orejas. No importa si la dirección que quiera, puede ser de abajo hacia arriba o en cualquier dirección, pero lo más importante es que los sobe o los toque muy fuerte, que usted sienta que está masajando o estimulando la oreja. So you use three fingers, sometimes two fingers, depends on the location, just nip, 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 nip. Usted puede usar los dos dedos o tres en la oreja, no importa si usa dos o tres. So ladies, if you have earring, you need to take it off earring so you can rub in the bottom. Las señoras, las damas tienen las aretes como yo, entonces toca quitarse estos aretes para poder empezar a masajar fuertemente las orejas. When you rub, you feel it's hot, it's warm or red. It's good. Cuando usted soba, siente que siente calor y por consiguiente esto es muy bueno que usted sienta que están calientes. If you can rub in your ears 2 to 3 minutes every day, that is wonderful. It's just you are massaging your whole body. Si usted soba sus orejas todos los días, esto es maravilloso porque usted está estimulando o activando todas las partes del cuerpo, porque aquí están representadas todas las partes del cuerpo en las orejas. You only just rubbing your ears because all of the organ are reflect from your ears. So this is one of the best way to increase your immune system. Este es otra de las maneras de incrementar su sistema inmunológico porque aquí está representado todas las partes del cuerpo, los órganos del cuerpo. And make your energy flow inside of your body, every part. Esto hace que su energía fluya a través de todo el organismo. Y eso es muy bueno porque le da estimula el sistema inmunológico. This is the ears rubbing exercise. Este es el ejercicio de sobarse las orejas. Have a good practice. Que tenga muy buena práctica.